habitualmente llaman para cada partido a 4 o 6 de la cantera. Y bueno, llegamos ahí una hora y media antes. También vemos a los jugadores, hablamos algunos con ellos que los conocemos. Y pues bueno, en el calentamiento lo ayudamos un poco con los balones y tal. Y después en el partido, balones rápidos. A los de equipo hay que calmarle un poco. Y bueno, si hay algún problema, pasar la mopa o a cambiar las botas de algún jugador, todo lo que sea para ayudar. Soy Fernando Alcalá Carreño, portero de las categorías inferiores del Jimmy Cartagena y convocado dos veces con la selección española sub-17. ¿Empezó con 2 años y medio jugando? Empecé con 2 años y medio, no, estuve en las bases un poco y pues ya... Bueno, pero hasta ahora... Me entrenó y fue el que nos metió en el mundo del fútbol sala poco a poco y ya toda la familia. Creo que es un club bastante familiar, ahora se está dando más el primer equipo, pero la cantera y el primer equipo tienen mucha relación. También los jugadores del primer equipo tienen apadrinados a muchos jugadores a muchos equipos de la cantera. Y en este club yo creo que es una relación bastante próxima. Es un referente total. Yo, tanto hablando con Rafa, con él he podido hablar varias veces. Yo pienso que es de los mejores porteros que hay actualmente, no hablando de España, del mundo. Un espejo en el que puedo mirar siempre y preguntarle todas las dudas que tenga. Un sueño. Estaba yo en el instituto cuando me lo dijeron y flipé. Tenía clase después y digo, va a dar clase, ya ves. Pero bueno, muy buen grupo, sigo teniendo contacto con ellos y pues ya ves, una experiencia inolvidable. Y a ver si podemos repetir otra vez.